Mucho los testimonios de los 12 apóstoles. Yo quiero escuchar Sigo al gitano. Sigo hablando con todos. Yo quiero escuchar al gitano. Ariel. Ariel, para ver de qué manera recuerda todo aquello. Pero primero démosle entrada a nuestro compañero, ¿no? Porque si no... Adrián Mauchi, que está, Adrián desde Mar Mauchi del que está ahí en Mar del Plata. ¿Cómo ahí te está. Va? ¿Cómo estás, Luis, Belén? Buenas noches para todos. Hola, la verdad Mauchi. Que bueno, nos recibió Ariel, el gitano. La verdad que estamos compartiendo unas charlas muy lindo. Y muy lindo también lo que hace. Estaría bueno después que tenga la posibilidad de contar, porque está con las redes, con YouTube, con sí. TikTok. Pero bueno, estabas escuchando el informe. Ya los está escuchando, chicos. Y gracias nuevamente por recibirnos, gitano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Ventura? ¿Cómo andan acá? ¿Qué haces, gitano? ¿Qué haces, Luis? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Claro, sí, son... ¿Todo bien? ¿Cuánto todo hace bien? Que te ¿Cómo mudaste? Andan todos? ¿Cuánto hace que te mudaste? ¿Cuánto hace que te mudaste? Porque yo te perdí el rastro hace tiempo. Y yo soy gitano, ando por acá, ando por allá, así que no tengo lugar. Ahora estoy en mi casa y ya estoy volviendo a mitad de año, estoy volviendo a vivir a... ¿Dónde vivían tus padres? A Buenos Aires. ¿Dónde vivían tus padres? A adoptivos. Sí, estoy a donde... Sí. Perdón, Luis, me quiero meter con el gitano de frente, ¿no? De frente con el tema de los rugbyers, que es bien posible, según lo que me dicen desde una alta autoridad judicial, me dice que 2 de los 8 estarían aterrizando en Sierra Chica. Vos conocés como pocos Sierra Chica. ¿Qué les espera, gitano? Mira, Luis, yo estuve escuchando durante todo este tiempo a muchos hablar que los rabis van a entrar, lo van a violar, le van a sacar la... lo van a robar y todo eso. Sierra Chica hoy está aplacado. Es una plaqueta, Sierra Chica, porque no, los pabellones son re tranquilos. No van a estar en un pabellón de población donde está en pabellón 3, no van a estar. Pueden estar en un pabellón 2, en un pabellón de trabajadores. Y van a estar ahí... Van a buscar un buen, van a conseguir un trabajo. Son unos pichucos, como decimos nosotros, son unos pichucos porque no son giles para no, para la gente que estuvimos privados de nuestra libertad, son giles. Entonces de repente van a estar en un pabellón, le van a pedir una PlayStation a la mamá, le van a pedir un televisor y se van a quedar a cumplir la condena. Y quizás alguno de ellos esté trabajando para como mozo del jefe penal. Entonces le van a traer una torta helada, ahora que hace calor le van a traer una torta helada. Eso es lo peor que le puede pasar, según vos. No, eso es lo mejor. Lo mejor, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Claro. No, que no le va a... ¿Saben lo que pasa? No, ¿saben qué pasa? Que yo vengo escuchando hace tiempo lo que hablan de lo... No, que lo van a matar, que acá en la... Yo estoy hablando con pibe del 8 de la unidad, de la alcaldía donde están. Ellos estaban en el pabellón 3. Durante, tuvieron... Ya tuvieron un par de años ahí en la alcaldía 3, de ahí, de sí. Melchor Romero. Y los pibes salieron lastimados, ¿tuvieron mal? No, no tuvieron mal. Y le voy a discutir a cualquiera, esos pibes no la van a pasar mal. Esos pibes van a ir a cumplir... ¿Cuántas personas hay por homicidio? Disculpen por lo que digo, pero ¿cuánta gente hay por homicidio? No sé, decime vos. No sé. Si vos... Hay banda, por robo y homicidio hay banda de gente. Estos pibes están por homicidio, no están por violadores. Y la sociedad tiene que entender que los códigos de la cárcel, el único que le hacen problema es a un violador, a un tranza, a un femicida, a eso sí. Pero a estos pibes van a estar por homicidio. ¿Están por homicidio? ¿Y cuántos pibes en la cárcel hay por homicidio? Hay banda. Ahora, vos decís... Vos lo sabés, Ventura. Vos decís... No, yo lo sé, pero una cosa que yo lo sepa de afuera... Y otra cosa es hablar con alguien que estuvo adentro y conoció todos los rigores. Sí, yo conozco, yo digo que de la cárcel nadie me puede enseñar nada porque la conozco como la palma de la mano. Por eso te estamos preguntando, gitano, para que abras el juego. ¿Y no influye su clase social y que le hayan dicho al momento de matarlo, este negro de mierda lo vamos a matar? Eso también se dijo como que era un punto muy en contra para ellos, que son los chetos que mataron a... ¿Sabés qué? No, ¿sabés qué? Y lo de clase media-baja, que se agarra una puñalada, que excluye la clase social, no. Ahora, ahí gitano, vos tenés que hacer conducta con respeto y humildad, va para todo lado adentro de la cárcel. Recién... A donde aprendan un poquito el léxico de la cárcel y vean un poco cómo es la cárcel, van a vivir como... Como ellos quieren, van a ir a disparar. ¿De cuántos pabellones se pueden disparar? Pueden disparar de 3 pabellones. Pero, gitano, ¿y a qué cárcel le tienen? Buscan un lugar. ¿A qué cárcel le tienen que tener miedo? ¿Cuál es la más brava?
No, las cárceles no son bravas. Aprendan algo. Siempre me hacen esa misma pregunta. Las cárceles no son bravas. ¿Sabés quiénes son bravos? Los que habitan la cárcel. La cárcel es un pedazo de cemento. Las cárceles no son bravas. Bueno, pero metafóricamente vos sabés lo que te estoy preguntando, gitano. Te estoy preguntando cuál es la más brava. Sierra Chica no es la más brava. Olmos. Olmos es la más brava. Sierra Chica está que... Sierra Chica está quebrada. Sierra Chica la quebramos en el año 96. Sierra Chica no es brava. Porque me hiciste acordar, Ventura, disculpá, no quiero que lo tomé mal, pero me hiciste acordar al jefe penal que cuando dijo Sierra Chica nunca se va a pudrir. Ahí ya tienen a Sierra Chica hecha bolsa. Ahora, vos decías que los tiempos es brava, de la... es de máxima Gitano, seguridad. Vos decías que los tiempos de la cárcel cambiaron. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco que vos sos el protagonista de lo que pasó en el motín ahí en 1996, donde hicieron las empanadas? Contanos vos en primera persona qué fue lo que pasó esa noche, ese día, esos 8 días. Verdaderamente nosotros no quisimos matar a nadie. Los 12 apóstoles lo puso el medio periodístico porque fue en Semana Santa. Como dijo recién, no es Brandán Juárez el cabecilla del motín. El cabecilla del motín, el capo es Pedraza, el que organizó. Había un arma junto a un grupo de muchachos. En la cárcel no hay jefe, hay líder. Y todos cumplíamos una función. Nos quisimos evadir de la cárcel, no nos pudimos evadir, tuvimos que tomar el penal, estaba justo una banda, Correntino Gapo, junto a su banda, y esta gente, ¿qué hacía? Los tenía apretados a los pibes, como pongamos que venga uno de los rabis, que sea un pichuco, que es un gil, como se dice, la palabra pichuco son giles, y que esté en el pabellón y diga, bueno, vamos a pelear, o si no, entregame a tu mamá o a tu hermana. Entregaban a la madre o a la hermana. Y entonces una señora en visita nos dijo a nosotros que la habían violado y quién fueron ellos. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque la madre por un hijo hace cualquier cosa. Ariel, perdóname, ¿me explicás? No, explícanos. Me está preguntando cómo fue, cómo... Sino, ¿qué quiere decir entrega a tu madre o a tu hermana? ¿Te lo plantearon a vos en algún momento o vos eras de los que los planteaba? Explícame cómo era el modus operandi, porque entregarse, entiendo lo que quiere decir, pero... Pará, que yo caí por robo, no caí por violín, pará. Vamos a empezar por una base. No te estoy faltando el respeto. No, el respeto, no. Lo que quiere es que expliques... El entregar a tu mamá o tu hermana, que se entendió, pero quizá no fue tan claro. Que la entrega a la madre, si no lo iban a matar a él. No. Que la tenía que entregar para visita higiénica. Claro. Eso. Yo lo voy a aclarar, que lo conté en el libro. Ariel, Luis, dale. A él le cuentan, uno de las madres de las visitas, le cuentan a Ariel, y todo lo que hacían esta banda, que se llamaban los arruinaguachos. Era el cagüete del servicio penitenciario que iban a romper los motines. A todas las... Por eso había generaciones de pibes que fueron violados por Gaitán, por y a él le cuentan de una violación. Y la entrega. Es más, iban a eliminarlos de entrada, pero Pedraza, que era el tipo más calmo, dice, esperemos hasta el martes, porque van a estar más pasados de droga. Y ahí fue cuando se arma la masacre, la primer masacre. Y... Bueno, se arma el motín, ¿y qué pasa? Gitano. ¿Qué pasa después? Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces los pibes estaban... Nosotros no era que queríamos matar a nadie, nos queríamos fugar. Pero después que ya... a mí me habían matado un compañero en San Nicolás, esta gente, mi compañero, y bueno, entonces faltaban que me maten a mí y matar a todos, porque la policía era el brazo fuerte del servicio penitenciario dentro de la cárcel. Es así. Y bueno, llegó un día, estábamos todos juntados en sanidad, que el área de sanidad es el hospital, que solamente entrábamos los que estábamos en el motín, los que estábamos a cargo del motín, porque allá arriba teníamos de rehén, teníamos a la jueza, teníamos a los encargados, y en ningún momento se violó a la jueza. Lo que pasa es que una fuente del servicio penitenciario no le comunicó a la jueza que había una pistola, una 11-25, que entró por una abogada, que se la entraron a Cacho Lagarza en ese momento, pero como se estaba descubriendo todo eso, Cacho Lagarza agarró, peleó con un pibe que se llamaba Miguel Aquín, y lo llevaron a Buzón y de ahí los trasladaron. Y nos dejó el arma, le dejó el arma a Jaimito Pérez, que Jaimito Pérez está en una colonia y que lleva 34 años. Y bueno. Se acaba de recibir de abogado. Y ya está cumplido también. Sí.
cumplido y se recibió de abogado. Está estudiando, todavía no se está recibiendo.